Visita a Maside, al CEIP Aponte, al CEIP Prácticas, al Instituto 12 de Octubre y al CEMIño. Así fue la agenda del consejero de Educación, Jesús Vázquez en Ourense. Vino para conocer las necesidades dotacionales de estos centros y reunirse con diferentes asociaciones de padres, pero en la actualidad estaba en la aprobación del decreto del gallego. O Consello Consultivo avalou ese equilibrio, avalou a introducción e a necesidade do plurilingüismo nos centros de ensino, avalou a liberdade dos alumnos en canto a utilizar calquera das dúas linguas oficiais, tanto nas súas manifestacións orais e escritas. Evidentemente, nos, antes mesmo, fixemos un compromiso, nos cubriremos e cumpliremos con o noso programa electoral, e así o estamos a facer, e onte o goberno o anunciou. El consejero de Educación, Jesús Vázquez, recalcó el compromiso del gobierno gallego con la mejora de la educación, destacando el proyecto de acceso a nuevas tecnologías al alar. También señaló que Galicia debe avanzar hacia un modelo plurilingüista. Entendemos que tal como se aprobó o decreto, todos os pais e así o amosaron un principio, todas as confederacións prácticamente se amosaron nese respeto o equilibrio, nese respeto de dar cara adiante o pasos hacia o plurilingüismo. É necesario formar as nosos xóvenes, é necesario que os nosos xóvenes teñan as competencias, hai un compromiso ademais real coa nosa lingua propia, co galego, pero tamén é certo que temos un déficit e que os pais e os rapaces teñen que dar cara adiante a que o futuro tamén está na procura de competencias en terceiras e cuartas linguas, en linguas estranxeiras.